Hola, hola querida familia, por aquí venimos con un nuevo video no, y en no, es... no lo va a ocupar. No, lo va a comer. No, está bueno, sí, porque he estado comiendo crudo. Y en este video tenemos por aquí ya la carnita marinada y como 40 libras de pierna. Sí. No, No, aunque pero no como crean, es una este, libra. sí. Pero solo es para una ración, Y o diga sea que a que... usted le han dado dos Sí, y a a veces dan veces... la mitad de la otra Ajá, sí. piernita. Vaya, yo digo que una libra, a ver, como yo compré así una, A veces pero ponen más de la libra. vaya, miren, aquí yo ya mariné, le eché ajo, cilantro, cebolla, chile verde, alcapate, me acuerdo que otra, ¿cómo se llama la que tengo para comida ahí? Bajaca de comida. Pero que huele distinto. Sí, le echo y le eché pues un poquito de salsa perrin y un poquito de mostaza. Ya lo preparé porque no había nadie quien me grabe. Entonces, ya hoy le vamos a revolver el tomate y el chile. No le vamos a echar la gran cantidad porque a veces mucho sobra ahí. Y Es de hoy lo que está está. preparando un rico y delicioso bistec. Viste, y hoy está carísimo el tomate. Hoy está. Ah, sí, eso sí. Entonces están como 5 tomatillos por el dólar y por En aquí las por. tardes, te van a ir a comprar en las tardes, dan 6. Ah, pues sí, pero para ir por un tomate a las 6, Sí. como a las 6. Vaya, aquí le vamos a revolver esto. Y de una vez vamos a sacar un poquito para esto. Para el pollo. Para el pollo, porque esto. Ah, sí, digo yo. Y esto Como se va a solo dos quedar. es y es más carne que... Vaya, miren, y aquí se va a marinar un poquito. Vamos a dejar marinar un poquito el tomate para que agarre sabor. Ya tiene su salita, ya tiene su consomé. Ya tiene Todo, todo. prácticamente todo. Ajá. Y entonces lo vamos a dejar reposar un momento. Y esto Vaya. huele súper Sí. delicioso. Ahí le eché una salsa negra. Le eché salsa negra. Y aquí está. Lo vamos a tapar y vamos a revolver Pollo. Este pollito. Este pollito lo vamos a hacer como sudadito. Hice otro pedacito porque no hay que la niña, la Tatianita, no quiera este carne. Carne. Ahí va su pedacito. Vaya, lo vamos a dejar marinar otro poquito y luego vamos a ponerlos a cocinar. El arroz, pues Arely lo va a hacer. Yo le dije yo que me ayude a hacer el arroz. Yo solo voy a hacer esa carne. Vamos a. Sí. Y bueno, pues entonces vamos a esperar unos cuantos minutos, lo va a dejar reposar. Si quiero unos 5, ¿verdad? 5, va. Para seguir haciéndolo para que. Bueno, pues entonces vamos a continuar después. Bueno, pues familia, aquí seguimos. Y miren, ahí está la carne ya. Vamos a hacer la carnecita. O sea que este es un bistec. Bien rico, vale. Y primero fríe la carne aparte y después el tomate y la cebollita y el chile. Grandes son los pedazos, pues cuando los saques chiquitos van a ser. Sí, se ponen más pequeños. Para vender en las planchas ponen. Sí, como a veces porque están haciendo otra cosa y aprovechando, como a veces no llenan las planchas, pero sí. Ajá. Ahí, o a veces es carne a la plancha, decir. Y pechuga a la plancha también hay. Miren, pues, familia, ¿a quién no se le antoja un platito de carne? De carne, ¿ves? Pero vamos a freír eso primero y después eso porque no cabe. Miren, familia, si ustedes estuvieran aquí,
Les aseguro que quizás le dieran ganas de de pasar una tortilla ahí entre medio de las carnes. Sí. Bien rico huele. Está bien, queda bueno y como les dije, Arely, ¿sí? Va a ser la... Miren. Ahí la vamos a dejar cocinar por un rato. Arely está haciendo la ropa. La ella lo está haciendo en su casa. Sí. Bueno, por ahorita vamos a esperar que desfriga la carne. Sí, porque la carne que se sofría la carne. Después el tomate. Para darle vuelta. Y en otra cacerola, o sea que podemos hacer ya una cosa mientras está cocinando eso, vamos a cocinar el tomate, el chile en otra cosita. Porque como ya después esto se revuelve al... Con la carne. Se revuelve ahí juntamente con la carne, pero como a veces el donde se fríe la carne, la cacerola a veces se queda muy negrito el aceite, pues sí. Mejor lo hacemos otro lado. Yo estoy viendo que mucha carne quizás voy a hacer. Ya voy a ver si es mucha y ya voy a dejar unos pedazos. Lo que sobre para revolcarle la tortilla a los chuchitos. No, pero ya cocinado. Ah, así es mal. No, así no. Vamos a cocinar. Y solo le vamos a echar, pero una media pizquita de aceite. No le vamos a echar mucho porque como mucho aceite es malo. Y miren aquí, ya hice la graso. El pollito, como flanito. Esto es ¿ves? Yo el pollito lo sancoché, lo sudé y después lo puse a sofreír. A sofreírlo para que le quede rico. Sí. Y ahí al tomate ya no le voy a echar consomé o sal. Bien. Ya tiene. Ah, ya tiene. Ya todo tiene. Aquí lo único que se hace es que se va a cocinar. Ya tiene su consomé, ya tiene sus sabores allí. Tiene todo. El secreto que siempre le daba. Sí. Esto sí no le vamos a dar luego vuelta, no que quite, se cocine. Bueno, pues entonces, familia, vamos a hacer una pequeña pausa. Pausa para mientras se sofríe la carne y el tomatito con la cebolla y el chile. Y bueno, pues aquí continuamos ya para mostrar lo que es el platito rico de... carnita con arroz en el teléfono es uno y en el personal es otro. Vaya, sí, en el teléfono se ve bastante, ¿verdad? Ajá. Miren qué rico. ¿De cuál te dejo creer? A cualquiera. ¿Dos o uno? No, uno. De hecho, tomatito. ¿Así? Vaya, toma. Mire, sí, no, así. ¿Jugo? Sí. ¿A Hugo? A Hugo, sí quiero a Hugo. Vaya, mire. Miren, aquí solo hoy domingo, pues, no torteamos. No torteamos, no que calentadas. Uh-huh. Pero ahí está, y miren aquí así como ha quedado. Está delicioso. El rico bistec y un arrocito. Y para el otro que no come carne, pues aquí ahí está el pollo, miren. Pollo, miren, aquí es para el yerno, el otro yerno. Siempre me tiene que salir un yerno que no come carne. Cabal. Me tengo que hacer la comida, tengo que hacerle siquiera su platillo también de comida. Eso es para que vean que siempre, no porque le hace daño a la carne, pues va a comer solo frijolito con queso. O tortilla con salita. Ajá, no, siempre le hace, mi mamá siempre está acostumbrada que si no le gusta la carne o le hace daño, prepara otra cosa. Sí, porque no podemos comer bien nosotros y un bocado bueno y él... Y él no. Tortilla con sal. Cabo. ¿Verdad? Sí. Así es que así hago siempre. Y recordándoles que la carnita, viste, mi mamá la hace así con su tomatito, chile, cebolla. Hoy dice que le licuó albahaca de comida, dice. Ajá, cilantro, ajo. Ajo, cebolla y alcapate. Uh-huh.
Eso va licuadito para que agarre sabor. ¿Y la carne se puede marinar desde un día antes, ma? Sí, yo desde un día antes lo marino. Uh-huh. Lo único que le eché hoy fueron más que todo lo demás, ¿verdad? Que uh-huh. No lo quise hacer ayer porque ya venimos tarde. Sí. No lo hice, pero de allí todo. Todo. Si uno puede un día antes, el tomatito con la cebolla y el chile, hoy lo hice y lo tuve un rato marinando para que quede bueno. Así. Y cuando la carne sale dura, le echa. Pues le puede piña. Echar piña. Piña. Porque un día nos salió una carne que casi nos dejaba sin dientes. Sí, hoy espero que no. Sí, no, hombre, ahorita se ve bien blandita. Vaya, miren. Miren, aquí están está las dos costillitas las que se va a comer, Ceci. Sí, así que vamos a ir a disfrutar este rico almuerzo. Y bueno, pues querida familia, sigan compartiendo con ustedes un videito más. Y nos vamos a ver un próximo bendiciones. Video. Bendiciones.